10 años menos, el cambio de look de Iri termina. No cabe duda que la panelista de Pendita TV atraviesa un gran momento. Iri Termida es una de las columnistas más queridas de la televisión argentina y eso queda evidenciado en cada emisión de Pendita TV, el ciclo que conduce Beto Casella en la pantalla del 9. Hace unos días, la locutora le brindó un reportaje a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lucich y Adrián Payares, en donde habló de su vida privada. En una parte de la charla, la panelista de Pendita TV contó que está en pareja con el productor de radio Mariano Tavares. Asimismo, Iri Termida manifestó, Mariano es mi productor acá en Radio 10, trabaja en otros lugares y así nos conocimos. Al mismo tiempo, la famosa columnista reveló, empecé en julio del año pasado y empezamos hablando. En realidad, hace poco tiempo que salimos, pero sí empezamos a conocernos de alguna manera como profesionalmente el año pasado y, bueno, este año empezamos. Digamos que es una relación del 2023. Yo no soy muy de andar divirtiéndome mucho tiempo, o sea, soy de estar sola mucho tiempo, añadió Iri Termida. Del mismo modo, la estrella del 9 indicó, tuve una relación muy linda con el papá de mi hija, con quien hace rato estábamos muy distanciados hasta que finalmente decidimos poner las cosas en orden, pero hacía mucho tiempo que ya estábamos separados. Y nada, estaba tranquila, sola. No tenía la necesidad de salir con alguien. Pero bueno, se dio y me costó darme cuenta de que me gustaba. Hace unas horas, la exconductora de Está en tus manos compartió un video en donde sorprendió a sus miles de fanáticos que posee en Instagram. Iri Termida decidió cambiar su look de la mano del famoso estilista, Rodolfo Romano, el cual hizo un gran trabajo. La exitosa panelista se cambió el color de pelo y su aspecto es de una mujer de 10 años menos. El nuevo proyecto de Iri. En una de sus últimas publicaciones, Iri Termida reveló que emprendió un nuevo desafío y esta vez será arriba de las tablas del Teatro Piccadilly. En este tenor, la locutora señaló Tiny Mi Paciencia es el título de mi primer unipersonal. Iri debuta en el Teatro Piccadilly. Son solo dos funciones, estoy muy emocionada, vamos a hablar de todo. Del paso del tiempo, del cambio de época, de amores, de separaciones, de los hijos. Te espero, manifestó, muy feliz, y determinada.